We'd like to welcome you to Fairview Marguerite Elementary School very first ever virtual Title I meeting and parent engagement meeting. Bienvenidos a la reunión de Fairview Marguerite Elementary School Título 1 y participaciones de las familias. I'd first like to introduce you to our very nice page here that you'll be able to find information either on our website or on this Facebook page. Primero, vamos a mostrar esta página aquí de la que tenemos la información que puede chequear, puede ver en Facebook y también de la página de nuestro sitio. On this cover page, you will find the Title I survey, which will also be posted in the comments by Mr. Lohans. También aquí ustedes pueden encontrar un cuestionario o formulario para artículo 1 y también ustedes pueden verlo en los comments aquí en Facebook. As we go through our presentation, please, if you have questions, you can post those in the comments section and we'll try to answer as we go or we will get back to you. Y durante esta presentación, si ustedes tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlos aquí y podemos dar respuestas o podemos dar respuestas luego. We'll go through our agenda first. We'll talk about what is Title I, how we use Title I funding, rights as a parent, curriculum, assessments, parent involvement, school improvement, family engagement. We'll talk about the survey and a place for questions. Aquí es nuestra agenda que vamos a usar hoy. Primero que es título 1, cómo podemos usar los fondos de título 1, las derechos de los padres, los estudios que estamos usando aquí en la escuela, los exámenes, cómo puede ser involucrados como un padre, y también del plan de mejorando la escuela, participación de las familias, también nuestro formulario o cuestionario y también las preguntas. First of all, what is a Title I school? Title I legislation was passed in 1965 under the Elementary and Secondary Education Act. It is the largest federal assistance program for our nation's schools. Title I schools receive extra funding, Title I monies, from the federal government. Entonces, ¿qué es una escuela título 1? Una escuela título 1, pues una, el título 1 es una legislación que fue pasó debajo de la acta de Elementary y Secondary Education Act. Y título 1 da unas escuelas fondos adicionales del gobierno. How does our school use Title I funds? In general, Title I funds may be used to reduce class size, hire additional teachers and/or paraprofessionals, before and after school programs, parent family involvement activities, and/or purchase of a variety of supplemental teaching materials, equipment, and technology. ¿Cómo podemos usar los fondos del título 1 aquí en nuestra escuela? Los fondos de título 1 pueden ser usados para reducir la cantidad de estudiantes en una clase, añadir más maestros o asistentes, programas antes o después de la escuela, comprar recursos para la escuela que son educativos y también tecnología. Here at Fairview, the majority of our Title I money is spent to fund 5 positions. 2 reading interventionists, 2 teacher assistants, and an instructional facilitator. The remaining money is placed in accounts to spend on materials and supplies, equipment, and parent involvement. Aquí en Fairview, la mayoría de nuestros fondos de título 1 está usado para dos especialistas de lectura, dos asistentes, y una especialista de instrucción. Y lo demás de los fondos están usados para más recursos y también para la participación de las familias. What are my parental rights? The families and parents of
Title I students have a right by law to be involved in decisions made at both the school and district level, be provided with information on your child's level of achievement on tests in ELA, writing, math, and science, request and receive information on the qualification of your child's teacher and paraprofessionals who are working with your child. You may also request opportunities for regular meetings to formulate suggestions and to participate as appropriate in decisions about the education of your child. Okay, entonces, ¿qué son mis derechos como un padre? Familias y padres de estudiantes aquí en la escuela tienen derechos, como estar involucrados en las decisiones, también a tener información de los exámenes de sus niños en la lectura, escribiendo, matemáticas y ciencias, también a recibir informaciones de los maestros de aquí en la escuela y también otras personas que están trabajando con los niños aquí. Y también tener reuniones a la escuela y participar en decisiones educativas. What curriculum is used at our school? The Tennessee Academic Standards provide a common set of expectations for what students will know and be able to do at the end of a grade level for each subject area. Tennessee's Academic Standards form the framework for everything taught at Fairview Marguerite Elementary School. For more information about Tennessee's Academic Standards, you may go to the web link here posted in our presentation. Ok, entonces, ¿qué usamos aquí para enseñar a los estudiantes? Usamos los estándares académicos del estado de Tennessee en cada grado, en each sujeto también. Y también, si ustedes quieren más información de los estándares que usamos aquí, puede ir a este sitio aquí para más información. What assessments are given to my child here at Fairview? NCASE benchmark tests will be given 3 times this year in the fall, winter, and spring. Ames Web is used to progress monitor our students in the general and special education programs to determine and track RTI eligibility and progress. These are also given in fall, winter, and spring. State testing, or the TCAP test, is taken by students in grades 2 through 5 in the spring. Ok, entonces, ¿qué exámenes toman los estudiantes aquí en la escuela? Los exámenes de NCASE, ellos van a tomarlos 3 veces cada año, en el otoño, primavera y también el invierno. También el Ames Web está usado para tener más información y más data de los estudiantes y cómo lo están haciendo en las clases general y también en las clases que son cuando ellos están recibiendo educación especial. Y también ellos van a tener esos exámenes en el otoño, primavera y en invierno también. También los TCAP exámenes, ellos van a tomar esos en los grados segundo, tercero, cuarto y también quinto en la primavera. How can parents become involved? We encourage our parents to become involved in your child's learning by daily checking or signing of planners and overseeing homework assignments. Feel free to contact our school if you have any questions. Due to COVID-19, visitors to our building have been restricted at this time. Normally, opportunities would exist to become involved in PTO and other volunteer activities would be possible. You received a school parent compact that should have been signed and returned to the school, explaining the responsibilities for our families and our faculty and staff members. Instead of our usual grade level parent meetings this year, we conducted a virtual open house on September the 3rd. ¿Cómo los padres pueden estar involucrados aquí en la escuela? Animamos a los padres a estar involucrados cada día por chequear el planeador de los estudiantes y mirar a las tareas que tienen ellos. También debido a COVID-19, no hay visitantes aquí en la escuela en ese momento. Y también normalmente tenemos oportunidades para las familias a hacer más cosas aquí en la escuela.
Pero también ustedes recibieron un pacto de los padres y escuela que debería firmar y devolver a la escuela que estaba explicando las responsabilidades de las familias y también de las maestras y personas que trabajan aquí en la escuela. También, en vez de las reuniones de cada nivel y cada grado este año, tuvimos una casa abierta el 3 de septiembre. What is the school improvement plan? The SIP, or school improvement plan, includes a school planning team and details how the team members will be engaged in the planning process. Each year, we create a needs assessment containing a summary of academic and non-academic data. From there, we create goals, strategies, and action steps to help address the needs of our students based upon the available data. Ok, cada año creamos un plan de cómo podemos mejorar nuestra escuela y eso está incluyendo unas estrategias y acciones de cómo podemos mejorar nuestra escuela y eso está chequeando el data que está en académico y que no, también no está académico. Y esta está refiriendo a la data y necesidades de los estudiantes que están aquí en la escuela. Fairview Marguerite Elementary School and Family Engagement. Please complete our FMES Family Engagement Survey at the link provided. Mr. Langhans has also posted that in the comments during the presentation. Okay, aquí tenemos un cuestionario o formulario para los padres, para la participación de los padres este año. Y también Mr. Langhans está poniéndolo en el comments aquí en la Facebook. Y por favor, si ustedes pueden tomar ese cuestionario, podemos dar más información de qué quieren ver aquí en este año y cómo pueden ver y cómo pueden ustedes están pensando que estamos haciendo este año en la participación de familias. Do you have any questions regarding the information that's been presented? Okay, ¿qué preguntas tienen ustedes de la información que es que estamos presentando? Don't forget to post those questions in the comment section and we'll try to answer those now or we will get back to you for anyone watching the presentation at a later time. Por favor, si tienen preguntas, ustedes pueden ponerlos en los comentarios y podemos dar respuestas ahorita o podemos dar respuestas luego. Si ustedes no están viendo en vivo. If you have any additional questions, please feel free to contact our school office at 423-586-4098. Y también si tiene más preguntas luego, siempre pueden llamar a la oficina aquí de Fairview 423-586-4098. I'd also like to thank Dr. Hannah Hopper for translating our presentation tonight, as well as Ms. Smith and Mr. Langhans for helping in the recording and the monitoring of our presentation. Gracias a Ms. Hopper por traducir y también a Ms. Smith y Mr. Langhans para ayudando con la tecnología. Thank you to everyone, and we hope you have a great evening. Gracias y tengo una buena noche.